En el siglo XXI, el sector de la pesca ha ido en aumento en el mundo por su contribución a la seguridad alimentaria y a la nutrición. Sin embargo, hoy en Uruguay la flota de pesca de bandera está parada por una serie de problemas que tienen un principal responsable, el Estado. Según un informe de la FAO, la pesca de captura logró a nivel mundial en el año 2020 una producción estimada en 90 millones de toneladas por un valor de 141 mil millones de dólares. El sector da empleo a una cifra estimada de 58 millones y medio de personas en todo el mundo, solo en la producción primaria, de las cuales aproximadamente el 21% son mujeres. A su vez, las previsiones de la FAO en relación con la pesca para el año 2030 apuntan a un incremento de la producción, el consumo y el comercio. Se prevé que la pesca de captura mundial aumente hasta alcanzar los 96 millones de toneladas y que los precios de los productos acuáticos comercializados a nivel internacional aumentarán un 33% en términos nominales en el año 2030. En ese marco, Uruguay debería encontrarse en una situación de privilegio para hacer frente a esos desafíos. Con más de 600 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, cuenta con excelentes y principales zonas de pesca, tanto en el Océano Atlántico como en la zona común que comparte con Argentina y que comprende las aguas del Frente Exterior Marítimo del Río de la Plata, con una superficie de 216.000 kilómetros cuadrados, donde se concentra el 80% de las operaciones pesqueras uruguayas. Cuenta además con Montevideo, el mejor puerto de la región, donde a sus capacidades habituales se sumará en breve un nuevo enclave portuario dedicado exclusivamente a la flota de pesca en Capurro, donde las naves dispondrán de mayor amplitud y servicios para sus atraques y servicios de tierra. A ello se suman los puertos de Nueva Palmira y el Oceánico de La Paloma, lo que ha llevado a que Uruguay cuente con una flota de 54 barcos operativos de captura, tanto de costa como de altura, que ocupan directamente a unas 2.000 personas, a las que se suma una cantidad aún superior en las diversas actividades conexas, tanto a nivel de plantas procesadoras como en servicios afines, hielo, proveedurías, fletes y transportes. Sin embargo, toda esa industria vive hoy una situación altamente preocupante con la flota pesquera nacional parada en puerto debido a una serie de problemas que han puesto en jaque a la rentabilidad del sector y conspiran contra una actividad generadora de divisas y de fuentes laborales, gran parte de ellas de muy alta remuneración. Desde hace 5 meses está paralizada la industria pesquera del Uruguay. Esto implica que hay 54 barcos pesqueros que están paralizados en el puerto de Montevideo, unas 2.000 personas que no están pudiendo ganar su jornal diario y otras 3.000 vinculadas a servicios de auxilio a la industria de la pesca que también está en una situación de virtual paralización. Para conocer los detalles de esta situación y qué es lo que se espera en los próximos días de este conflicto que ya tiene que es de larga data, estamos conversando con el presidente de la Cámara de Armadores de la Industria Pesquera del Uruguay, el señor Ricardo Piñeiro. ¿Qué tal? Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias también. Y bueno, sí, estamos, llevamos 5 meses parados por distintas razones de índole económica, tratando de solicitar al gobierno un poco como que nos saquen la presión fiscal que tenemos básicamente en 3 cosas principales, que es el tema de un aporte especial a la seguridad social, que por ley tendría que ser por fictos, pero por un decreto no es así. Con el tema del Banco de Seguros, donde tenemos una prima muy alta. Para tener una idea, toda la actividad marítima paga un 3,02%, la pesca paga el 10,5%.
Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que interfieren en con el banco de seguros, y aumenta la siniestralidad, un poco por un tema safral, otro tema por un tema de accidentes que no son tales y que se computa como tales. O sea que usted Y me bueno, y mencionaba después. entonces, me mencionaba la Sí. seguridad social como factor que pesa en cuanto a los aportes al banco de seguros, incluso aumentados por una accidentalidad que aparentemente está aumentada artificialmente, y el tercer factor que depende del poder ejecutivo, del gobierno en general, ¿cuál sería? Bueno, lo que estamos solicitando es una rebaja en el costo de los permisos de pesca también, de la Perfecto. DINARA. En el tema de los permisos de pesca, hay una cosa que por ley, lo que se recauda por permiso de pesca y otros ingresos que tiene la DINARA tendrían que ser volcados a un fondo de promoción pesquera y de investigación. Pero todo este dinero no se vuelca a ese fondo, se va a rentas generales. Desde que se instaló la ley, ya se han aportado más de 60 millones de dólares que deberían integrar el fondo ese, pero que no se han integrado. Y bueno, y por eso no tenemos investigación o tenemos muy poca investigación, no tenemos promoción pesquera. Y bueno, yo en ese caso digo, el Estado le ha robado el futuro a la pesca porque se ha llevado los recursos que eran muy necesarios para el desarrollo del sector. Claro. Usted hablaba y hablábamos al comienzo de 5 meses de paralización. ¿Es el conflicto o la situación de parálisis más larga de la industria uruguaya de la pesca en los últimos años o hay antecedentes aún peores que este? No. Antecedentes como este no hay. Ha habido periodos de conflicto básicamente con los trabajadores por negociación de convenios que han durado 4 meses, 4 meses y medio. Pero una El situación tema de que ha. parálisis prolongada no existía entonces. Y aquí no está, usted no enfatiza tanto en el aspecto salarial, sino en los costos que le agrega digamos, el Estado a la actividad pesquera. Sí, exactamente. El tema salarial es un tema que ya empezamos a negociar, se está negociando, pero básicamente, a pesar de que los trabajadores de la pesca ganan bastante bien, el problema desde el punto de vista del trabajo, o sea, de los trabajadores, es más de, ¿cómo se llama?, de productividad que salarial en sí mismo. Nosotros queremos Ahora, hay mejorar una los aspectos situación. de productividad. Sí. Claro. Supongo que esto está impactando mucho en lo que es el comercio exterior del país, porque la pesca aporta por año, aunque en el pasado era mayor, aporta por año más o menos arriba de 100 millones de dólares a la balanza comercial uruguaya. Sin embargo, para el público consumidor uruguayo, esta situación aparentemente no tiene efectos muy notorios. Uno va a la feria, por ejemplo, o va al supermercado, donde habitualmente compra pescado, y encuentra el pescado. Entonces, ese pescado que es producto de la pesca artesanal, de los que no están vinculados a la industria formal, es pescado importado. ¿Qué pescado está consumiendo hoy el uruguayo si es que la industria pesquera uruguaya está paralizada? Bueno, esta parte es artesanal, lo que le llaman especies variadas como corvina, anchoa, lisa, palometa, eso es provisto por la pesca artesanal, y lo que es merluza, abadejo, salmón, es todo importado. La merluza se está importando, ya lleva años importándose desde Mar del Plata, Argentina, porque acá en Uruguay no es económicamente viable hacer filetes de merluza. Entonces, entran de Argentina más baratos. Cuando usted dice no es viable procesar el pescado, está refiriéndose a la otra pata de la industria pesquera uruguaya,
que es la parte de las plantas procesadoras. Es decir, la industria tiene dos grandes ramas, la de los barcos, que usted preside la gremial, y la de las plantas pesqueras, que son dos gremiales diferentes, pero que supongo que en este momento están actuando de consuno porque el problema les compete y les abarca por igual, ¿es así? Es así, de hecho, originalmente, cuando se formaron las dos cámaras, una amparaba solo a los barcos pesqueros, o sea, la Cámara de Armadores Pesqueros, que es la que yo presido, y después está la Cámara de Industrias Pesqueras, que abarcaba a las plantas, a las industrias, que estaban separadas. Bueno, con el devenir del tiempo y las distintas crisis, obligó a que las plantas compraran barcos y los barcos compraran plantas, o sea, asociaran básicamente entre los armadores con los industriales. Hoy la mayoría, bueno, hoy prácticamente todas las plantas tienen alguna asociación o acuerdo con barcos para garantizarse el suministro de materia prima, o sea, de pescado. Y los barcos necesitan también alguien que fiable, que le compre. Siempre. Entonces, hoy prácticamente, si bien funcionamos como cámaras diferentes, digo, tenemos los mismos intereses. En el caso de las plantas, también estamos solicitando una rebaja en el costo de la energía eléctrica, que es el insumo más grande que tienen, porque el congelamiento del pescado es todo en base a energía eléctrica. Y Claro. después está bueno, la parte del proceso en sí del pescado, ¿no? Usted decía que la merluza, que es un pescado muy, muy apetecido por el consumidor, es de origen argentino, pese a que en las aguas territoriales e incluso en la zona de pesca común que Uruguay tiene con Argentina, es un recurso muy abundante. Hoy el país está, pese a que tiene a la merluza, digamos, ahí a pocos kilómetros de la costa, está comiendo pescado que es, digamos, pescado y fileteado en la República Argentina. Suena un poco extraño esto, pero al mismo tiempo uno advierte que hay un común denominador en varios sectores industriales. Estamos hablando hoy de la pesca, hace unos días y desde hace unos días se habla de la cerveza. Hace pocos días se retiró del Uruguay una industria peruana, multinacional, la empresa Gloria, que tenía una planta en Nueva Helvecia y que justamente se retira del Uruguay porque dice que los costos asociados a la producción hacen que no sea competitivo el trabajo de ellos. ¿Esto también está sucediendo en la pesca, entonces? Sí, efectivamente, es así. Los costos han ido aumentando gradualmente y lo que ha habido en la pesca ha sido básicamente una desindustrialización. Cada vez se procesa menos. Hoy, por ejemplo, el tema de la merluza no es un caso paradigmático, porque no solo procesan las plantas, o sea, filetean las plantas procesadoras, también filetean la gente de la feria, los feriantes, y a ellos también ya les está costando muy caro, les sirve más el pescado importado que comprar pescado entero y filetearlo. Claro. ¿Cómo está incidiendo en esa ecuación que usted menciona, señor Piñeiro, el tema del dólar? Porque hay costos laborales, obviamente, que son en pesos y que se ajustan a través de consejos de salario, etcétera, pero al ser un producto que, digamos, se comercia con el exterior, ya sea importándolo o exportándolo, también el tema cambiario está incidiendo. Hay gente que habla de un atraso cambiario, desde el lado del gobierno se dice que, bueno, que hay libre flotación y por lo tanto es el precio de mercado el que tiene el dólar. ¿Ustedes cómo están viendo este problema? Sobre todo lo que es la industria exportadora es la más afectada por la diferencia de tipo de cambio. Te fíjese que nosotros en el 2021 teníamos un dólar a 42 pesos y hoy tenemos un dólar que nos llega a 38. El 95% de la producción industrial de pescado es para exportación.
Entonces, sí, eso ha afectado también bueno, a la industria en general. ¿Y eso ha determinado una pérdida de mercados al quedar en un rango muy elevado el precio del pescado uruguayo? Sí, señor, hemos perdido sobre todo los nichos de mercado de más valor. Eso no tenemos prácticamente acceso. Hoy el pescado uruguayo va básicamente para África y para China. Pequeñas, exportamos a 70 países, pero digo, puntualmente no es como otras veces que se exportaba hacia Europa o Estados Unidos, ¿no? Y eso básicamente es consecuencia de un dólar que, digamos, no cubre los costos del procesamiento cuando el pescado incorpora mucha mano de obra, ¿es así? Es así Sí. porque la mano de obra ha seguido aumentando año a año, como se dice, indexada por la inflación, lo que el dólar no ha acompañado esa suba también. Pero también está la energía eléctrica, por ejemplo, que es en pesos también, que en dólares ha subido muchísimo. Y bueno, y todos los insumos que se toman de acá, del mercado interno. Claro. Desde ese punto de vista, entonces, quizá la opinión pública tiene una percepción no del todo acabada sobre la situación actual de la industria de la pesca. Mucha gente tiende a pensar que lo que hay básicamente es un conflicto entre el sector empresarial y el sector trabajador. Es decir, la industria está parada porque no se ha llegado a un acuerdo salarial y eso impide retomar el trabajo. Sin embargo, usted nos está diciendo que hay una serie de planteos que se hacen al Poder Ejecutivo y que no han encontrado respuesta. Quizás allí hay una, digamos, una zanja, digamos, una brecha entre, bueno, lo que es la realidad y lo que es la percepción que tiene la opinión pública de esa realidad. ¿No es así? Sí, igual es así. Hasta el 30 de abril, que las intergremiales, o sea, de los sindicatos de la pesca, decidieron hacer entrar todos los barcos. O sea, hoy estamos parados básicamente por una decisión gremial. Porque se venció el convenio colectivo y, bueno, también. La intención de los sindicatos es tener todavía, o sea, tener más mejoras salariales de lo que tienen en este momento. Y Con bueno. el panorama que usted describe, con el panorama que usted está describiendo, esa salida desde el punto de vista económico no parece ser viable. Entonces, ¿a qué se enfrenta el país y a qué se enfrenta la industria en general, los trabajadores incluidos, por supuesto, en los próximos meses si es que se ha llegado a un impasse donde no hay salida por ningún lado? ¿Cuál es la perspectiva que usted avizora para las próximas semanas o los próximos meses? Bueno, yo todavía tengo esperanza de que desde el punto de vista del Ejecutivo se tomen algunas medidas más o se mejoren lo que se está plan lo que estamos se ha planteado. Eso ayudaría sobre todo en el plazo, porque las medidas que han propuesto tienen un plazo de entre 6 meses y un año, y eso es muy corto para la pesca. Nosotros necesitamos un mínimo de 3 años, de hecho los convenios colectivos se negocian a 3 años también. Y bueno, lo que puede pasar nadie lo sabe, pero normalmente lo que hay es una reestructuración y va a haber varias empresas que no van a poder seguir. Y bueno, eso lo que va a suceder es un poco lo que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo. Usted fíjese que Uruguay en el 2005 tenía 125 barcos y hoy tiene 54. Y bueno, y el año que viene tendremos 30 y algo, no lo sé, nadie sabe el futuro, pero obviamente que eso va a seguir afectando a los puestos de trabajo, se van a ir perdiendo puestos de trabajo
sobre todo puestos de trabajo que son poco calificados, que son los más necesarios en el Uruguay. Claro. Y bueno. Sí, usted señalaba que los plazos que necesita la industria de la pesca como para poder reformularse tienen un mínimo de 3 años. Sin embargo, estamos en un momento, estamos a pocos meses de unas elecciones, donde el gobierno actual puede continuar o puede ganar la oposición y por lo tanto no parece, digamos, fácil recoger de las autoridades un compromiso que vaya más allá del plazo que tienen de gobierno. Quizás por eso las soluciones que se están ofreciendo son de pocos meses, o sea que abarcan la duración del actual gobierno. ¿Ustedes en ese sentido han tenido conversaciones con los partidos políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición, en caso de poder ganar, para poder vislumbrar qué terreno van a pisar en el futuro? Bueno, nosotros hemos tenido conversaciones con todos, con todo el espectro político, ya desde enero, desde que empezó el problema, planteando el tema. Todos nos dicen que nos entienden. Lo que voy es que creo que el Uruguay no puede basarse las políticas en los periodos electorales. Tiene que haber una política de Estado más a largo plazo, porque si no, tendríamos que cerrar todos a fin del periodo electoral y arrancar de vuelta de acuerdo con el otro gobierno. Creo que eso no es viable para nadie. Pensar solo que el año que viene cambia el gobierno, entonces no se puede hacer nada, me parece que es muy mezquino y es una mentalidad muy de poco alcance. Creo que hay que mirar el tema de la pesca y el sector pesquero, la proyección y el potencial que tiene a largo plazo, no en términos electorales. Claro. Y ese largo plazo que usted implica, ¿qué expectativas se puede tener en ese plazo de 3 años con relación a las exportaciones y con relación a los puestos de trabajo que una industria floreciente podría generar para el país? Sí, estos 3 años vendría a ser una solución, es un parche básicamente, para atravesar la crisis que estamos haciendo, que estamos teniendo, y por lo menos poder trabajar, operar regularmente todo el año. Lo que sí la pesca necesita, que ya se había empezado a tratar con este gobierno, es reformas estructurales, ¿no? Nosotros habíamos planteado la instalación de un instituto de pesca similar a lo que es el INACO, el INAVI o el INALE, para entre la parte pública y la parte privada generar políticas a largo plazo y que sean sustentables. No solo eso, sino que hay que hacer una revisión de toda la normativa que ya tiene muchos años, son del 96, del 99, con todos los avances tecnológicos que ha habido, hay normativa que ha quedado obsoleta, que no se aplica, que es inviable, que es inaplicable, por eso también hay un tema de multas y demás que son ilógicas. Bueno, hay un montón de cosas para trabajar, para mejorar, pero para eso tenemos que tener un poco de tranquilidad y una normalidad en la operativa y para poder inclusive generar condiciones de crecimiento y de más inversión, porque hay una cantidad de pesquerías que no, de pesca que no se están explotando en el Uruguay. Por ejemplo, tenemos la anchoita, por ejemplo, Argentina pesca 40.000 toneladas de anchoita, Uruguay cero en la misma zona de pesca. Está la pesca de atún y pez espada, que en su momento hubo 14 barcos pescando, hace 15 años no hay ninguno, nadie quiere invertir en eso. Bueno, entonces hay que dar las condiciones, modificar las reglamentaciones para que sea atractivo la inversión. Pero para eso, bueno, tenemos que preservar lo que tenemos,
tener una tranquilidad de trabajo para poder sentarnos y pensar en cómo se puede estructurar a largo plazo un potencial desarrollo de la pesca. La pesca puede triplicar lo que es triplicar o cuadruplicar lo que es hoy, ya lo tuvo, ya llegó a pescar, a exportar más de 200 millones de dólares. Bueno, nos queda mucha respuesta, pero también muchas preguntas, sobre todo algunas que es difícil poder entender, que impiden entender la realidad de fondo del problema. ¿Cómo es posible que un sector que tiene tanta potencialidad para el país haya quedado en un segundo o tercer plano en la consideración de los poderes públicos? Pero bueno, ya tendremos ocasión, una vez que esto se Gracias, normalice, de gracias. profundizarlo, pero llama la atención que esto no esté en un primer plano de la atención nacional cuando debería estarlo. Es un recurso que el Uruguay lo tiene ahí en sus costas y que no lo está explotando y lo están explotando otros. Nos llama mucho la atención. Exactamente, y te quería agregar algo. Hay un tema que se ve muy poco, pero es la vigilancia de la soberanía nacional. Hoy hace 5 meses que está parado el sector pesquero. Y no hay presencia uruguaya en las aguas exclusivas. O sea que, y todos sabemos que la Armada no tiene medios para patrullar todos los días. Y bueno, y hoy hay seguro barcos extranjeros aprovechando la oportunidad. Un elemento más que se agrega entonces a la perplejidad que todo esto provoca, porque realmente es muy difícil de entenderlo. Pero de todas maneras hemos hecho un intento, creo que quedaron claras algunas cosas y vamos a seguir de cerca este tema. Ricardo Piñeiro, presidente de la Cámara de Armadores de la Industria de la Pesca del Uruguay, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. Bueno, muchas gracias también y saludos a toda su audiencia. Pase muy bien. Gracias.